¿No grabas? Yo grabo cuando se me da la gana. Búscalo. Y Fender. Tu rostro. Y your vas face. A ver que se desactivado. Your face. Your rostro. I'm not listo. I'm not listo. Estoy ready. ¿Están ready, niños? Sí, sí. Capitán, estamos ready. I can hear you. No los hear you. Sí, capitán, estamos ready. Y vive una pineapple, déjalo del mar. Pero nada más. No, no, el perro lo desactivé hace poquito, porque iba a ser algo de correo. No, 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 Fire igual. Wireless. ¿Quién es el Wireless? ¿El que está en el cuadrado? A ver, que Wireless. ¿Pero cuándo lo dijo? ¿Así? ¿Lo decían siempre o...? Sí. ¿Hasta en las presentaciones? Salón. Sí. Decía Wireless. ¿Y tal lo sigue diciendo? No sé. No es mi amigo, lo siento. Ah. Voy a tener que buscar, pero como tienes 27 días, sí lo voy a poder hacer. ¿No? ¿Ahorita? No, porque necesito buscar ese error. Error, 20 minutos de examen y ella sigue aquí copiando para corregir el mío. Yo me tengo. ¿Es cierto? ¿Y cuál es todavía? Ya, oye, ¿desde cuándo? Bueno, yo parece que no vamos a ir a Bodegorra. Yo me tardé un chorro, pero me han dado el baño. Pues ve, deja de grabar y ve. Grábate yendo al baño. Ahí viene Eric. Tienes razón. Ya, güey, no entren. Me envías un error. Tampoco confías en esto y me lo envías. Me dieron baño. Ya, vete. ¡Ánimo! Pero no digas cómo se llama aquí, el güey con el que hiciste las estadías. Digo, las. El ¿para servicio qué? Social aquí. Este. El que tiene pelo. ¿Mm? Es cierto, pero está bueno. Bueno, no acuerdo. Andrés. ¿Andrés? ¿Andrés qué? ¿Dónde? Dije grabar, güey. Y ahorita ya te pueden demandar, por... Nos preguntaron ayer. No me van a demandar porque soy ya líder. No te voy a demandar porque no quiero que pongas mi cara en este video. ¿O lo censuras? ¿Qué? ¿O lo censuras o te demando? Adelante. A que te quiten el acceso a internet de cualquier dispositivo. Hola. No puedes vivir sin internet. Ya lo hemos visto. Ya he vivido sin internet. Sin tecnología tampoco. Good beer. Otra vez me dijo. Ya, vámonos a ver. Mani. Mal. 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 Ani. Mal. Ope. ¿Ya vamos a ir a bodega? No, ya se hizo tarde. ¿Y qué? ¿Todavía podemos ir a bodega? Ay, me traje su bolsa. Bueno, ahorita se la doy. ¿Es donde va a guardar su traste? Casey, de visita aquí. ¿De visita? Ah, no, ya no. Se me olvidaba que ya estudias aquí también. De visita en la tarde. En la tarde. En la misma escuela. Pero estás no de bici. No quitaron letrero, ahora es la escuela, la Universidad Tecnológica de Torreón, en la tarde. ¿Vespertina? En la misma escuela. Ah, no, nocturno, ¿qué horario es? ¿Qué? No, ¿cómo quieres tu turno? Pues bye. Vos me mato. Pues bien. Di algo, Manuel. Ay, no entiendes. ¡Ya! No des mala presentación. Di, I'm. ¿Gringo? I'm. Ay, se me olvidó. Tururu. Tururu. Ándame, ándame. Es eso. Que sí, la palabra. Es un loser. ¿Ya? La Santa Catarina, chivirín, chivirín, bombón. No investigué, nos dijo la misma. Oye, de por sí ya no tenemos que ¿Guatamatacoli? Guatamatacoli. Mira la imagen que tengo. Ponle la cámara. No. Dije que la vieras para que se supiera. Ya salió. ¿Quién es? No vi. ¿Qué voy a poner en tu USB? No. ¿Quién es? Tiene pelo rosa. Si lo vies bien. Ay, me está no, enfocando. No, no hay forma en que lo pueda ver bien. ¿Qué?
Me siento forever aquí sola. ¿Por qué en los capítulos que me pasaste lo escriben Feiris? Y es Faris. Ahí se me cae. Ya lo puse una vez y nada más salgo yo, ¿verdad? Sí. Te lo told you. Te lo told. ¿A qué vamos a ir a bodega? Policía Cholo. No. Rapero de los 90. El príncipe del rap de los... Y esta es la historia. Tú te lo sabes, ¿verdad? Dice, no, motherfucker. ¿Cómo es la del príncipe del rap? Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba abajo, lo que nunca pensé, y llegué a ser príncipe de todo Bel Air. Y ahí viene esta. Una santista. ¿No hubo clases? No. No te creas. Es que vamos a bodega. Ah, bueno. Riéndonos del policía rapero. Anda, no, qué vergüenza. Tiene un primo que se llama Carton. ¿Y el tío cómo se llama? Phil. Phil, la tía. No, pero. Y luego sí vio que lo estábamos grabando, ¿verdad? Sí, no manches, yo no he encarado. Lo bueno es que no escuchó lo que decía. Por eso, yo quiero saber lo mismo que Aneda. ¿Qué vamos a bodega? A comprar pan. Oh. Bonitos recuerdos de pan. No me traje centavos. ¿Qué centavos? Es su lenguaje cholo. No me traje, sí, los centavos. Y los dejé en la mochila. En la vaca. ¿Cómo? En la backpack. Te puedes ir rente. Carpet. ¿Qué voy grabando carros? Los voy grabando. Es que Anel la quería traer eso. Ajá, y yo voy grabando todo. Hola, people. Aquí estamos en. Ya, bloguera. María Visión. KKK. Sí, ¿por qué te ríes con KKK? Dice Manuel que es así, se ríen los. Se ríen los vampiros. Y como su mona favorita es una vampira. No es mi mona favorita. Pues la mamas, güey. ¿Ya entendiste? Hablando de mamadas. Ay, yo sé que ibas a decir ñoñadas, pero pues, soy menos peor. Menos peor. Okay. A ver. Super. Inteligencia humana. ¡Qué éxito! No detectada. ¿Cómo se dice? Menos. Se me están yendo las palabras. Porque no hablo con gente. ¿Qué quieres decir? ¿Que las escucha tan bien? Solamente hablo con mal. Alejandro y con Luis. ¿Con Luis? Oye, Luis, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Que te digo que no la hagas? ¿Que no pero la haces? ¿Que no la hago para qué? Para nada. Acuérdate que así dice él, no la haces. No la hace. Einet. Einet y Manuel. Manuel. Jesús. Manuel y Jesús. Ok, sí. ¿Y cómo le dice Chapuzca? Argelia le dice Argelia. ¿Qué le dice Argelia? Sí, pero a Gabriela. Ah, sí, Gabriela. Y el John. El John. O sea, no John, el John. El John. Bien cholo, como nuestro guardia. No, no es cholo. Vive es rapero. Vive en Bel Air. Príncipe del rap. Aquí son bien falsos los policías. Ya ves también la policía güera que usa su pelo así, su cuachucha. Ahorita la. Bien reggaetonera. Sí, conocen a la que limpia. Bueno, la de limpieza, pero que trae el pelo güero. Sí. La güera. Salumna. Ah, pues ella es la que usa cachucha. Salud. Es bien sangrona. Salumna. No, es buena onda. Nah, ahorita nos dijo a mi Rente: no pueden pasar. ¿Van a pasar o van a bajar? Van a subirse, ok. Porque, decídense, porque nada más porque pasamos porque estaba trapeando. Va. Vieja loca. Llegamos, people. Ay. Balacera. Manuel. Ay, ¿de quién es ese celular? Ah, ah, no. Ya, ándale. Estás más lento que una señorita. Bodega.
Pues mejor lo apago porque... No, a ver, espérate que te diga. Ay, sí, ya van varias veces que me dicen así. ¿Qué? ¿Aquí también? Aquí también. ¿Qué? Nos vamos, nos despedimos, de tipo. Que deje de grabar. Focta feliz. Aquí vamos entrando. Rápido. Ay, vamos a CU, aquí nos queda de pasada. Vamos no, a dar la vuelta. O sea, el chiste es que este güey no quiere trabajar en mi compu. Ah, ahí se puede trabajar en la compu. Güey, pues vamos a cafetería, güey, ahí trabajas mientras tragas. ¿A cafetería qué? ¿Qué oso? Sí. ¿No saben cómo es la cafetería? Ya les dije correte cómo es la cafetería de ¿ya la cambié? De Mariel. Ah, Mariel. No. Pues ya ves, sí. Tú quieres que dijera el nombre. ¿Ya saben cómo es la cafetería? No. Es que dice que, que fue Yajaira. Correte con Yajaira, que fue Yajaira. Y preguntó por dónde estaba la cafetería y se fue y no encontró. Y no la encontraba por ningún lado. Y se regresó con su amigo y le dijo, ¿dónde está la cafetería? Y ya se la señaló y era un puesto. ¿Es un puesto como en las primarias? No como en las primarias. Como un puesto. ¡A CU! ¡No! ¡Manuel! ¡No! No trabajes en su proyecto. Nada más los estoy llevando. Por ni eso. Siquiera me van a dar helado. Nadie está diciendo que no nos estás llevando. Te agradecemos por eso. Ahora llévanos. Voy a dejar ahí, me voy a regresar. Ay, sí, era un puesto. Su cafetería es un puesto. ¿Es un puesto? Sí. Pero... ¿por qué? ¿Qué oso? O sea, ¿que no está chida esa escuela o qué? No, ya les había dicho yo que no. No les digo que es como un edificio, como un solo edificio. ¿Es toda la escuela? ¿Un salón de todas las carreras? Pero más chico, uh-huh. Y más verde y ya, y rodeado de tierra. ¿Qué oso? Los principios de UTT. No creo, yo creo que estaba más nice. Mata al perro. ¿Dónde me meto? ¿Me meto aquí o qué? Sí. Sí, da igual. ¿Y con el pinche cosa de UT? ¿Ahí lo traes? No, ahí está oculto. Bien. Te atraparé, bandido. Pues aquí en el carro. Maldito, te lo juro. ¿Qué, aquí en el carro qué? Aquí comemos. ¿Qué somos? ¿Viajeros? En el espacio. ¿Estacionan en el sol, al cabo qué? Pues sí. Ahí. Uy. Estamos bajando del... Manuel móvil. Manuel. ¿Por qué no le pones tu nombre, Manuel? Sí, ponle un... Seguimos grabando todos. Fueron fallas técnicas. Allá. Me los trae tu combo, ¿no? ¿Qué quieres que...? No, no, manches. Pero pueden matar moronas de comida, pero no insectos. Ya sé. Están saliendo esqueles a cada rato, güey. ¡Por la comida! Pues por eso. Súper, podemos pisar el césped cómodamente. En mi escuela. ¿Qué? ¿Aquí o dónde? Día de chicas. Margarita. Día de chicas. Día de cholo. Sí. Yo lo tenemos comiendo todo el día. Agarra tu cuchara. Pero no te... Cuchara nueva. Tiene miedo de rápido. Son hechas en América. Se perdieron de cosas muy graciosas mientras estuvo apagado el celular. Ni salimos. Sí, sí salen, mira. Estoy grabando el helado. Está bien derretido, ¿eh? Tranquila. Súper. Fue buena elección. De lo que están perdiendo los que no quisieron venir. Ten poquito. Por entrar con un bucle. Con bucles. Siguen entrando. Sí tiene el pelo curly, ¿verdad? Sí. Pues por eso se los pone curly. Yo pensaba que era un nombre. Un apodo. Un apellido. No.
También grandes, bien chidas. Moscairos. Son la onda. ¿Qué, sus Kairos? Caireles. Ah, las cucharas. Sí, las cucharas. Es la que se hace de los bucles, ¿eh? Ah, no, las cucharas. Platicas random. Di algo, Manuel. Sí, bien serio. Que nosotros estamos comiendo. Ajá. Dinos un tema informativo. Debes de hablar. Soy buen camarógrafo, yo me la paso hablando todo el tiempo. Ay, como bloguero te mueres de hambre. ¿Bloguero? ¡Manuel! Que le andas soplando, Manuel. El blow. Súper. Ya llevamos casi la mitad. Medio litro para las depresiones. Extraño a mi novio. ¿Provocadas por los pianitos? Pinche novio, o sea. ¿Al mosca? ¿Cómo era? ¿Otra no viste al Grey? ¿Cuál Grey? Dame más, dale. Ojalá te dé un importe. Una vez que vine y dijiste que un guapito. Oh, el de... El del otro salón, ¿eh? Ajá, del litoral. Ay, sí. Ahorita estuvo ahí. Pasó. Tan bello y sensual. ¿Por qué no estaba en mi salón? El teacher, hablan en inglés. Ah, sí, es patético, bye. Ya me desenamoré. ¿Por qué? ¿Por qué es teacher? Porque hablan inglés en... cuando no son horarios. No, es teacher, digo. No creo que ande por ahí hablando en inglés. Yo pensé que hablaba en inglés, así como Luis, que de repente quería hablar en inglés. O yo. O tú. Luis. Ya me estaba desenamorando. ¡Ah! ¿Qué? Se me congeló. A mí nunca me ha pasado eso, ¿por qué? Porque tiene esa pinche melenota, güey, que te calienta el cerebro todo el tiempo. A los humanos nos duele pasar. Yo me he comido litros de helado y no me pasa nada. Oye, sí, ¿a qué se deberá? Unas personas y otras personas no. Yo he querido porque dicen que se siente chido. Es un dolor curioso, pero no se siente chido. Ya me cansé, vas tú de grabar. Te vas a morir, ya. Mira. ¿Por qué se lo dejas? Se lo voy a mandar a tu mamá. Hecho todo lo que pudo. Ya sé. Lo teníamos hasta aquí. ¿Le doy otro golpe? No. ¿Le doy otro golpe? Yo creo que vamos a hacer en las reuniones. Para que comas menos. Ah, mira, y luego todavía ahí con toda la tierrota en el pantalón. ¡Rico! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Que ahora qué vamos a hacer en las reuniones para ¿Ya que ¿Ya dieron de alta tu tía? No. Entonces, ¿qué? No. Pero de todas maneras tenemos que ir haciendo el plan. Pero que no lo estés tirando, chingado. Ahorita no. Ahorita no van a dejar nada. De por sí ahora me van a arañar porque acá todo. No shit, Sherlock. Chance y el otro sábado ya. Les agradezco a tus papás, sí les agradecí. Hay que decirles. Pues mándales un video. Ustedes también, como siempre, también siempre están en su cuarto. No, este video no. Gracias a ti. Gracias por darnos. Es que siempre están en su cuarto, amor, ¿verdad? ¿No? Nunca están en la sala. Sí, y luego se habían ido. No es que no seamos, no es que seamos... Es que huevos. Como a la mamá de Annie sí le agradecimos, ¿verdad? ¿Cómo les vamos a mandar el video? A la mamá de Annie le super agradecimos cuando nos fue Carlos ahí el noche del concierto y nos bañamos y... Oh, sí. Que tú no querías bañarte. Se quería dormir con todos los orines que nos cayeron. ¿Con todos los qué? Orines. ¿Cómo que orines?
Me cayeron hasta en la cara, señor. Es que avientan. Literal. Es que toman, así en los botes. Y luego ya, pues. ¿Quién? La gente, pues todo el, la people que va ahí. Y lo hace pipí. Y lo dejan así. Y nada más sientes que te cae caliente bien. Y son orines. Te avientan cerveza y orines. Y obviamente está caliente, no está fría como la cerveza. Son orines. Además te sientes. Debiste haber ido. ¿Qué parte de te caen orines en la cara no entiendes? Ahorita orinas aquí y se los avientas. Es que creo que no se imagina que una persona se pueda orinar en un bote público. Y enfrente de todos. Eso pasa en la vida real, Manuel. Creí que solo pasaba en Bear Grylls. Man vs. Wild. Pero no se le avienta a la gente, él se la toma. Nos echaron pipí, eso estuvo muy... Güey, se orinó en una víbora muerta, güey. O sea, la agarró... Oh. Ay, no te pautes. Ya, yo sé. Me dejaron, cabrón. Todavía quedó una cucharita. Se acabó el show de las cucharas. Un litro. Sácala, Manuel, porque ya no va a tener tiempo. Bueno, esto lo dejo de grabar, ¿verdad? Ani no me dio las hojas, creo que no las trajo, ¿verdad? ¿Cuáles? Es que le pidió unas hojas pegostivas. Probablemente las olvidó. Ya me las hubiera dado. Para eso me quedé. ¿Para las hojas? A lo mejor se le olvidaron. Para lo de Manuel. Pero querías esto. ¿Qué es que? Es bueno. Tú no quieres tiempo de calidad conmigo. Ajá. Tienes que convivir. Ay, no para. No te encierres en tu mundo. Te necesitamos. Ya, payasita. Pero sí le agradecemos a tu papá. Ah, sí. Sí. Sí, ya sé, a mí también. Van a pensar que somos unos maleducados. Sí, por sí vio que las palabras que decimos en Facebook. Ya sé. Net dijo verga. No, yo no verga, dije. Escribiste verga. No, esa yo. Esa vez en Facebook. Sí, yo dije, justo hoy escribió verga. Dijiste verga. Ay, no me acuerdo. Qué miedo. Y la mamá de Manuel al final nada. ¿Qué puso? No, puso... Fue la vez que dijo lo de la religión, Manuel. ¿Eh? Ah, de la señora cristiana, sí. Ah, sí. Como al final nada más. Dice que de... Mantén tu fe, ¿no? Mantén tus creencias. Y lo tú dijiste. No, y antes Anés ya había dicho verga, yo había dicho que se habían... No, yo no dije, alguien más dijo. Tengo que ver esa publicación. Fue esa u otra, porque una de las que publicó Manuel. Pero yo nunca pongo esa palabra. Bien darle like a la mamá de Manuel. Like. Me gusta. Hay que mandarle un video dándole gracias por tanto amor. Que atrapare. Y al final le hacemos un chulo. Pero aparte le quedó bien la compu, ¿no? A tu papá. Pues no le hiciste el fondo del Windows Media Player. Ay, es que te dije que eso lo va a hacer. Pero eso me lo... Y aparte eso fue extra, eso ya me lo pidió después. Si me lo hubiera pedido ese día, pues como era el de tu papá, ese sí se lo hubiera hecho luego. ¿Se la hiciste así como la de Manuel? Un poco, sí, pero la de él sí se la hice rápido. Y Manuel ya sé que me puede esperar. No, pero es que lo de Manuel requiere más cosas. Requiere más tiempo. Y entonces sí vas a querer... ¿Qué? Vine aquí también para preguntarte qué vas a querer... Pero las figuras. ¿De qué figuras? Porque acuérdate que yo tengo hexágonos. ¿Hexágonos quieres? Triángulos. No, o sea, no hay una figura... ¿No quieres trifuerzas? ¿Trifuerzas? ¿Figuras en forma de trifuerza? ¿O? ¿Qué es una trifuerza? Tres triángulos. O algo, bueno, pues ya te voy a hacer hexágono. O sea, no me pones atención, te voy a hacer hexágono. Ponle ya. Flores. Vámonos ya. ¿Qué horas son? No sé, estoy grabando video. Me da la Rosa de Guadalupe.
Son las 6. Son las 6. Mandé a arreglar mis audífonos. Oh my god, who cares? No, los arranqué, le arranqué la bocina. Quedaron bien, ya soldó la bocina. Pero el señor que hizo el arreglo me las arregló así. Super ingeniería de mexicana. Pero los arregló gran nivel. De acá, pero y eso esto no lo quería cortar, es que estaba viendo conmigo y como vio que no servían, soldada que hizo, dijo, entonces ese es malo el cable, a ver, deja probamos aquí, nada más así. Y no era. Y no, probó esta cosa y sí funcionaba. Dijo, ah, bueno, no era ahí, pero ahí le pego después con cinta. ¿Y por qué no le puso cinta de hilar o no sé? 100 veces mejor. Bueno, y arriba le hubiera puesto de hilar nada más para taparle. Te tengo mi cuchara para tomar un té. Hay que guardarlo siempre. Sí. Es de cereales. Cuando coma burritos, como para quitar el aguacate de los lonches. Yo sé. Espera, deja terminar. Desde abajo es el peor perfil. ¡No mames, no! ¿Por qué? Desde abajo es el peor perfil que puedes tomar una persona. ¿Es el qué? Peor perfil. ¿Por qué? No has visto, te les voy a mandar ahora mismo. ¿Es un Vine o qué? No, una. Porque es que de hecho me voy a meter así y acuérdate que él está hasta allá. No se va a quedar ahí todo el día en el sol. Sí, de hecho. ¿Saben qué es el principio? Pues sí, pero no ha pasado mucho tiempo. Vamos llegando a la University. La patética. Así dijo un compañero. ¿Cuál? No, en mi salón de Wireless University a estudiar programación. ¿Es ese que está ahí en la puerta? No sé. No, ese no. Era la cafetería de UTL. Cafetería. Ah, no, ese es otro. Es el que está allá parado, ¿verdad? ¿Cuál que está allá parado? El principio sí, del sí, verano. Sí, ¿dónde está? Y bien sensual, ¿verdad? Wow. El que está ahí en la camionetilla. Ah. No, no creo que sea ese. No, sí. Se ve más gordo. ¿No es? No. Ah, se nos fue el principio del verano. No, no es. No, ese es otro. El otro estaba hasta el mismo tamaño. ¿Me está diciendo que me meta aquí? Sí. Ese sí. Ah, no. ¿Dónde estará? Va a decir que era ahí. ¿Era ese? No, no era ese. ¿Sí, no? Dios, sí, era ese. Se le ve la cara de príncipe de Belén. Todo por ahí, bro, ya perdiste tu lugar. Ya, ya te pendejo. Si no te hubieras armado. Pinche pato, clacra. Yo creo que le dio pena después de que lo grabamos. Sí, pues sí. Se burlan de mi look juvenil. Qué oso. Pero porque eso me... Ay, no, que me con esos polis. La bolsa de Arcelia. Ah, pinches pero... ustedes también. ¿Por qué? Porque sí, vamos a... Mira. Gracias por tanto amor. Oh, sí. Oh, sí. Corre. ¡Príncipe! ¿Qué estás grabando? Estoy grabando. Sí, estoy grabando. Me hiciste dudar. Lo estoy haciendo. Pau Rubio. Ya sé. O sea, a mí no me grabes, por favor. Va a ver este video y te va a hacer record. Paulino. ¿Qué eres así? ¿Por qué eres el Pau Rubio? O sea, Pau Rubio, no Paulino. Ya no, sé. Por eso. Ah. ¿Qué dijo que va a ver el video? Ah, sí, no, yo pensé que hablabas de Paulina. No, de ti, por eso le dije, o sea, a mí no me agrades, porque tiene la voz fresa y... ¡Nunca! ¿Dónde vamos a hacer eso? En
Creo que sí. Ya son las 6. ¿Qué? Ya son las 6. Podemos ir a los asientos. Que... allá. Pues apenas la compraste y allá dónde. Ahí. Donde no hay nadie. ¿Ya se fueron los putes? Ya. ¿Y tú dónde andas? ¿Qué no? Tengo unos churritos y tú apenas. ¡Oh! Va, ya no se me acabaron. Ya. ¡Ay, dámelos! Frente se quedó andar para que no. Ah. Ah, eres su amor, ¿qué más? Claro, ya sabes. ¿Se pichonea con ella? ¿Es en serio? Sí, es en serio. No. Sí, hay una foto. Se sí. Prueba. Una picture. Estuvo buena la repartición. Mira, Perla trae un kilo de dulces. Ah, ya están ahí. ¿Tú lo compraste? Ah, net. Déjalos, voy a guardar. Súper, tamales. 24, ¿eh? Deja de poner el dinero.